Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana, tu servidora, como siempre todos los lunes, animándote que tengamos un lunes de altitud y por supuesto que apliquemos estas sugerencias el resto de la semana. Créeme que me siento muy comprometida junto contigo de estarlo aplicando todos los días y sé que se nos olvida y que de pronto nos ganan las emociones y sobre todo nos precipitamos ante las situaciones que estamos viviendo y pues se nos olvidan los consejos, pero siempre si hay alguien ahí que te está recordando y recordando y recordando, bueno, pues yo creo que ese es mi papel. Nos va a ayudar a volver a retomar el camino. Bueno, el día de hoy te quiero hablar acerca, precisamente, te quiero hablar de esos momentos en los que nos precipitamos. No tenemos que actuar con las emociones a flor de piel. Por ahí se ha dicho, nunca tomes decisiones muy contento, ni muy enojado, pero tampoco muy triste. No te precipites. Sobre todo le hablo a las mujeres. A veces un mensajito o que el esposo, el novio no se comunicó, no habló contigo, no te respondió. Ya empiezas a imaginarte una serie de cosas que nada tienen que ver con la realidad. Espera, guarda la calma. Y hay mujeres que me dicen, Cristina, ¿y si sí está pasando? ¿Y si sí anda con otra? ¿Y si sí hace esto? Bueno, ¿y si sí? Cuando ya tengas el y si sí enfrente, pues ahí vas a tomar decisiones y vas a resolver. Pero yo también te pregunto, ¿y si no? Ya te dolió la cabeza, ya se te revolvió el estómago, ya tuviste un mal momento, ya arruinaste un proyecto que tenías enfrente, el gimnasio que ibas a ir. Muchas veces por estarnos precipitando nos amargamos el día sin necesidad. Yo te sugiero que el día de hoy, si te está pasando eso o te pasa el resto de la semana, guarda calma, vive tu día, disfrútalo y bueno, cuando venga el y si sí, pues ya sabrás qué hacer. Pero no te estés precipitando. Te veo el próximo lunes. Te espero aquí.